Buenos días. Vengan todos ustedes. Con su permiso, señor presidente, me permito darle lectura del personal que forma el día de hoy en el presente base lista y revista. 144 elementos de tropa, 31 cadetes de la generación 16-17, un escolta, una banda de guerra y 33 administrativos. Lo anterior, sin novedad, señor presidente. Atención a todo el personal. Permaneciendo en la primera posición de saludo, saludar yo. Coordinación de Seguridad Pública de Salamanca. Muy buenos días. Agradezco la presencia del sector del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Cerrato, también el regidor Armando Vázquez Herrera, regidor y vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad del Honorable Ayuntamiento, licenciado Héctor Alfaro Montoya, tesorero municipal, licenciado Juan José González González, coordinador de Seguridad Pública Municipal, compañeros regidores y síndicos del Honorable Ayuntamiento, que nos acompañan. Gracias también a las fuerzas de seguridad pública, a los funcionarios municipales, al público en general, a los medios de comunicación. También muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy elijo de manera muy especial a todos los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública del municipio, ya que tengo una buena noticia que comunicarles. El sábado pasado el ayuntamiento tuvo a bien aprobar un aumento a su salario de un 4% retroactivo al mes de enero del 2016, lo que sin duda se traduce en un beneficio directo a sus ingresos que seguramente se verá reflejado en una mejor calidad de vida para ustedes y para sus familias. Este aumento es muestra del compromiso que como ayuntamiento y yo en lo personal como presidente municipal tenemos de brindarles a ustedes y a sus familias mejores oportunidades. Porque sabemos que el servicio que ustedes prestan a los salmantinos es sumamente valioso. Sabemos que a últimas fechas su trabajo se ha tornado más difícil, pues la situación que vive en México en materia de seguridad es compleja y en Salamanca no somos ajenos a ello. Sabemos que el reto que hoy se nos presenta no es sencillo, que aún tenemos trabajo para hacer, pero estoy seguro que juntos lograremos hacer de Salamanca un municipio más seguro, porque este es un trabajo en equipo, y hoy así queda demostrado. A nosotros como administración municipal nos toca hacer todo lo necesario para que ustedes tengan más equipamiento, estén mejor capacitados, cuenten con instalaciones de vanguardia y por supuesto ganen más. Por ejemplo, en este año estamos invirtiendo más de 17 millones de pesos de recurso federal y municipal que se destina para evaluaciones de control y confianza, profesionalización de las instituciones de seguridad pública, en lo que estamos invirtiendo casi 3 millones de pesos, capacitación en el nuevo sistema penal acusatorio. En vestuario y uniformes destinamos más de 2,5 millones de pesos. En unidades, pronto estaremos haciendo una inversión muy importante para renovar el parque vehicular con 40 unidades que estarán llegando aproximadamente en el mes de octubre. Además de lo que hoy se está ejerciendo en la etapa que hoy se realiza en el C4, es cerca de 50 millones de pesos. Es así como hacemos patente el hecho de que somos un gobierno responsable con la ciudadanía y con los que estamos aquí para servir a los ciudadanos. Por eso, hoy les pido que no demos ni un paso hacia atrás, que pongamos todo nuestro esfuerzo, empeño y energía en hacer de Salamanca un municipio más seguro. Que es momento de redoblar esfuerzos a la ciudadanía y a las circunstancias que así lo exigen. Sigamos trabajando en equipo. Yo aquí estoy con ustedes cumpliendo mi compromiso de hacer del trabajo de la policía un trabajo digno y mejor pagado. Por lo que, en consecuencia,
espero de ustedes su lealtad absoluta a los salmantinos, que sean un cuerpo de policía que dé confianza a la gente, que trabajen con entrega y sobre todo que trabajen con pasión, que traten bien al ciudadano y que tengan mano dura con la delincuencia. Sí, quiero un cuerpo de policía del que todos nos sintamos orgullosos.